al Centre d'Estudis, Departament de Justícia, no sé si heu estat aquí alguna vegada. La sala d'actes aquesta la tenim dedicada a molts temes relacionats amb l'àmbit de justícia, execució penal, criminologia, però de tant en tant fent activitats relacionades en un altre àmbit més petit, però jo crec que molt important, perquè parla de coneixement, transferència de coneixement, de treball col·laboratiu, de fer millor l'organització a través de les persones i del coneixement que tenen les persones. Ara fa una dècada, passo al castellà ara, esta mañana, ayer hice una intervención presentando un acto y no me la preparé y salió fatal. Yo toda la noche sin dormir, por favor, tenía que haberme la presentado. Esta mañana me he levantado temprano y digo, voy a hacer una presentación como se debe. Empezó a hacer la presentación, pero me salía un post de un blog que tengo. Digo, voy a improvisar, con lo cual no sé si saldrá bien o no. El título que le pondría, si hubiera hecho el post, que lo haré, sería los beneficios de ser un alumno asilvestrado. Yo creo que el Pablo, que está por aquí, también va por aquí, y yo digo, sale fe, Pablo, porque si no, no trobarás el teu camí. Costa molt, cuesta mucho, porque a veces te puedes perder, pero si te pierdes, aquí está Carlos Merino para recuperarte, para llevarte a donde tienes. Pero yo creo que la ventaja es esta. Hace cuatro o cinco años, una alumna suya, Sandra Sanz, diré aquí el nombre, esta parte luego le diré a que no salga en el vídeo, la broma. Sandra Sanz decía, le invitamos, estuvo haciendo su tesis doctoral, que Carlos Merino dirigió, y la tituló Comunidades de Práctica. Hizo su trabajo durante muchos años, estuvo trabajando bastantes años, y dentro de los grupos que cogía para investigar nos pidió permiso para ir al Departamento de Justicia, programa Compartir, y estuvo trabajando sobre cuatro grupos. Trabajó también en la Caixa, otros grupos, trabajó también en una cosa que se llamaba Telecentros, temas de tecnología comunitaria también, y cuando la presentó, yo estaba aquí sentado, la invitamos a presentarla, dijo, no se me olvidará nunca, dice, señores, hay que ser claro con el lenguaje. Si hablamos de comunidades de práctica, hablamos comunidades de práctica. Y vosotros, lo que ustedes hacen en el Departamento de Justicia, no son comunidades de práctica. Yo me quedé realmente asombrado y disgustado. Luego nos reconciliamos porque yo entendí que tenía razón ella. Al principio me quedé un poco asombrado. ¿Cómo nos dices esto, Sandra? Te hemos invitado a nuestra casa, delante de nuestro público, nos dices que no hacemos comunidades de práctica. Con lo cual, pasado el disgusto inicial, dos días de disgusto hay que llevarse cuando tienes una mala noticia, yo suelo ser 48 horas, me olvido luego, pero las 48 horas primeras no te las quita nadie, es decir, porque eso lo tengo ya súper comprobado, con lo cual pensé, bueno, pasa. Y a las 48 horas empecé a darle vueltas y tenía razón ella. En el mundo de la colaboración y de los grupos colaborativos y de compartir conocimiento y crear conocimiento, hay muchas posibilidades. Y los que son muy partidarios de la ortodoxia, los buenos alumnos, aquellos que no son asilvestrados, lo tienen claro. Me limito a mi libro, a mi guión y lo aplico. Pero la realidad es muy tozuda. Y en el vuestro caso, Pablo, tenéis un ámbito diferente al resto. En nuestro caso de justicia tenemos un ámbito diferente al resto. ¿Qué es lo que pasó? Que llevados de la necesidad de incorporar esta metodología a un ámbito concreto, el ámbito concreto lo pone a prueba. Y lo pone a prueba en el sentido de decir, si no aportáis valor, si no hacéis algo que valga la pena, no vais a subsistir. Y nosotros, en la idea de subsistir y de mantenernos, tuvimos que acomodar la propuesta a lo que la realidad dejaba. ¿Y qué es lo que pasó? De comunidades de práctica habíamos pasado a grupos de trabajo. Luego ella dijo, bueno, si soy generosa con vosotros, os admitiré que podría ser que uno de los grupos, los educadores sociales, sí que fuesen comunidad de práctica. Bueno, a partir de ahí nos agarramos. Luego ya consultamos con Carlos y tuvimos que dar un giro en el sentido de que es una espiral. En la parte de abajo hay grupos ad hoc. Director general quiere saber sobre tú y tú formaréis parte de lo que era un grupo de mejora antes. Pero hay un ámbito más libre, más flexible de intercambio, en el que las personas, en su motivación e interés, conjugan intereses de la organización
y se ponen a trabajar de forma normal a hacer propuestas de valor, comunidades de práctica también hay. Y luego es el caso, que también es quizás uno de los elementos que hemos descubierto más muy potentes, grupos de intercambio de buenas prácticas. En el Ayuntamiento de Barcelona hace poco hicieron muy parecido a lo vuestro, Pablo, muy parecido. Tienen personas trabajando en sus ámbitos específicos y en sus grupos, con su motivación, con sus ganas de hacer cosas, hacen propuestas de valor. ¿Por qué no hacemos transferencia de buenas prácticas y hacemos una red de intercambio que mejore lo que hacemos unos para las necesidades que han intentado otros? Si eso se hace bien, tiene tanto o más valor que los grupos o con las comunidades de práctica. Bien, dicho esto, para que veáis un poco la conexión con Carlos, la idea era que hace 10 años, también motivado como Pablo, yo me cogí un AVE, en aquella época no había AVE, un tren, me fui a Madrid. Yo había leído algo de Eduardo Bueno, catedrático, el gran gurú de gestión del conocimiento en aquella época, con publicaciones muy potentes a nivel académico, y efectivamente era el gran faro de la gestión del conocimiento en aquella época, era el grupo de Eduardo Bueno, Carlos Merino como líder del grupo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Empresariales, era Empresariales. Y me presenté allí un día, pues sin saber muy bien, era ya tarde, era noviembre, hacía frío, y yo no me había anunciado, le había puesto un mensaje, porque no sabía muy bien lo que quería. Carlos amablemente estaba saliendo del despacho, nos fuimos a la cafetería, y allí, utilizando la servilleta de papel, es auténtico, me hizo un esquema. Yo no entendía muy bien toda la profundidad que tenía todo este estas metodologías. Después, sabiendo, nos hemos perdido, imaginaos. Yo lo que hice es guardé la servilleta, me la metí en el bolsillo y me conducí como un asilvestrado, porque a veces hay que ser asilvestrado. O sea, asilvestrado, el problema que tienes es que no encajas bien en ningún sitio. Eso es así. Es decir, y los que son muy de la ortodoxia siempre te miran de lado. Y eso hay que asumirlo. Pero la parte buena del asilvestrado es que si tienes paciencia e insistencia, quizás puedas aportar algo bueno. Nosotros tuvimos la paciencia e insistencia y el consejo. Al cabo del tiempo, cuando pasó la crisis de la Sandra Sanz, recuperé la chuleta de Carlos Merino, la estuve viendo y digo, si todo lo que pasó ya lo tenía aquí puesto, por favor. ¿Por qué no lo consulté? No tenía la madurez suficiente para consultarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Carlos Merino es el referente teórico de la conjugación del modelo, de los modelos, pero luego tiene una gran ventaja, que es el puente entre la universidad y la empresa. Lleváis muchos años haciendo asesoría y haciendo empuje en empresas como Rexol, en BBVA, muchos casos, y ahí donde en ese roce donde sale el conocimiento, con lo cual Carlos Merino, yo digo, mejor elección no podría haber sido. Nosotros cuando tenemos un problema y estamos ya al borde de, efectivamente, el aliento y la visión de la jugada, una persona que eso no lo da el programa, lo da su inteligencia, es acomodarse efectivamente bien en la jugada en poco tiempo, lo que debe hacer un consultor, que es entender la jugada y luego darte pistas. Bien, pues esa es un poco la historia. Cuando Pablo comentó que Carlos, yo realmente todo esto lo revisé, digo, no podía haber sido una elección de más éxito. Carlos Merino hace 10 años fue el impulsor inicial de esta inicio de comunidades que nosotros llamábamos en aquella época, que luego hemos querido, pues efectivamente, en el Ayuntamiento, siempre que nos han pedido Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Lleida, aquí en Cataluña y fuera, hemos querido hacer, pero siempre con el referente y el respaldo de una persona que sabe de verdad, tiene la teoría bien asimilada, es su tema, y luego lo han contrastado mil veces, con la flexibilidad suficiente como para dar el salto y el encaje cuando se hacía falta y luego transmitirlo a los demás. Pues muy bien, Carlos, cuando quieras. Yo me sentaré aquí a escucharte atentamente.